el día, el pueblo cambiaría, el día, el día, la misma porquería. Camino, si no quieres huevos, ahí te regalamos uno. E integrantes de la sección 22 que se manifestaron en el Zócalo de Oaxaca lanzaron huevos a los policías que resguardan el acceso principal del Palacio de Gobierno. Después de pedir que los atendieran autoridades del gobierno para solicitar lo que llaman una mesa jurídica y no lograrlo, acompañado de familiares de los detenidos, realizaron una marcha alrededor del Zócalo y un mitin frente al inmueble. Un grupo de jóvenes cubiertos del rostro lanzaron huevos a los policías, que solamente se cubrieron con sus escudos sin responder a la agresión. La abogada del cuerpo jurídico de la sección 22, Edith Santibáñez, dijo que esta mesa jurídica la piden con la presencia de autoridades del gobierno de Oaxaca, de la Fiscalía General de Justicia y con representantes del Poder Judicial. Imagínense, si violaron sus garantías y sus derechos nada más desde el primer momento en la forma de la aprehensión, no mostrando una orden de aprehensión, una orden de presentación, irrumpiendo domicilios, bajándolos violentamente de sus vehículos, golpeándolos y manteniéndolos en un estado de incomunicación. Para el mismo juez quinto de distrito, me gustaría que también ustedes como medios de comunicación le hicieran una entrevista, porque él fue la autoridad que libró las órdenes de aprehensión debido a la averiguación previa que la PGR había consignado. Luego de que finalizaron su protesta, se dio a conocer que un juez federal dictó auto de formal prisión a dos profesores más, Efraín Picasso Pérez y Otón Nazariega Segura, por el delito de robo agravado que es considerado como grave. Imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.